Tenemos ya 62 casos positivos. Estamos sanitizando todo el sistema de mercados municipales para darle más protección y más garantía a nuestro pueblo. No permitamos que nos contagiemos con el coronavirus. Si no tenemos que hacer nada, no salgamos, quedémonos en casa. ¿Qué es lo que viniste a comprar aquí al supermercado? Vine a comprar una... ya te digo, permíteme. Un rompotrán flor de caña. Nada más es lo que he venido a comprar yo aquí. ¿Y vos venías...? Pero ellos no me dejan ir ni nada por el estilo. ¿Y has tomado? ¿Y has tomado y me andas manejando? Sí, he tomado, pero poquito, no para decirte que puta, ellos se van a decir que yo puta ando bien a ver. ¿Y sabes que es prohibido manejar y tomar? Sí, yo sé, no. ¿Y sabes que estamos en cuarentena también? También sé de esa onda. Pero más basura es de que, mira, hay bastante, y han estado habilitando, movilizándose de ahí para allá y toda la onda y puta, de toda esta fecha yo no sabemos, ni yo, ni vos ni yo, de que si estas putas están a verga. Yo no me meto en esa onda. ¿Quiénes son los que están borrachos? Yo no me meto en esa onda. Yo con ganas de que puta, si puta me va a poner. Partner Alejandro. ¿Es tu nombre? No. Alexander, con ganas de hablar y toda la onda, pero mira. Viene aquí, voy a estar concentrado. Voy a dejar allá a una señora. No, hombre, si yo me voy a picar la vida. Aguanta un poco para llegar a mi casa. Aquí es un momento para llegar a mi casa. Yo lo mandé a él a hacer un viaje, ¿verdad? A mi otro hijo. Entonces se vino otro muchacho de ahí con él, ¿verdad? Y dentro de la casa del hermano, que es policía. Y allí estuvieron tomando, ahí se quedaron. Y de ese policía lo ha mandado a traer más guaro. Y ellos en la casa bien tranquilos esperando el guaro. Y ahí lo mandan ya bolo, porque primero le dijeron que tomara. Así es que eso es todo lo que yo le puedo decir. Pero usted sabe que estamos en cuarentena, ¿verdad? Yo sé que estamos en cuarentena, por eso le dije a él, mira hijo, hazme un favor. Llévame, le dije yo, a este viejito, le dije yo, y te regresas rápido, que se vino a las 10 de la mañana. Le dije yo, mira, a las 11 y media ya vas a estar aquí, le dije yo. Pero no, como se vino con el otro muchacho, y ese muchacho policía lo que tuve ahí que chupar, ahí se quedó. Y eso es todo. Bueno. ¿Aló? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar?